Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi. Fecha número 39 de la B Metropolitana para recibirlos aquí en Villa Lynch. Salió el sol, Paraguay Urquiza, en un partido fundamental en las aspiraciones del furgón por quedarse en la B Metropolitana. Enfrentando al Deportivo Morón, fue el gran triunfo del equipo de Cristian Aldirico, que dominó las acciones desde el minuto cero, más allá de la presión ejercida por el Gallito en los primeros minutos, hasta que tomó las riendas del partido Isaac Suárez, la gran figura del encuentro, para generar el primer gol, que fue de Maximiliano Ferreira. Y en el segundo tiempo, el equipo de Cristian Aldirico, más allá de un Deportivo Morón que se le vino encima, volvió a reaccionar ganando los espacios y llegando con Cristian Fernández al segundo gol, y de esta manera poniendo cifras definitivas a un partido que lo tuvo por protagonista y que de esta manera le da un respiro enorme. E insistimos, grandes posibilidades de seguir en la B Metropolitana, mereciéndolo con una gran demostración de fútbol que ahora los invitamos a ver por Guayurquiza TV. Se van a cumplir 2 minutos del primer tiempo, 0 a 0 estamos aquí en Villa Lynch. Juegan para Suárez, la tiene como número 10, la quiere levantar buscando la Bauché. Viene el remate de Viegas, afuera. Sí señor, lateral que hace presentado, la juega para Cristian Fernández, lo marca con gran enjundio Termín. Se cae allí ahora Leonardo Celis, pero la viene a buscar con Isaac Suárez. Pegale, pelado, Suárez al arco, y la pelota que se va lamiéndole, dándole un besito a la base del palo derecho. Termín para... el número 5, Zúñiga. Zúñiga para Granero, Granero para Barbieri. Sin embargo, la toma Granero otra vez. Pierde con Isaac Suárez, la toma de nuevo Zúñiga. Dante Zúñiga que saca el número 5. Juega por el costado derecho para que saque con ese a Giambusi. Avanza Giambusi. Amaga y se la lleva por adentro contra Isaac Suárez. Se viene Giambusi, juega por el costado derecho. Así para Ackerman, Ackerman para Giambusi. Se mete en el área, va a colocar el centro. Viene el centro, el primer palo. Ganó. Lateral, lo hace Orihuela para Otermín. La tiene el número 2, se viene por el círculo central, la tira para Giambusi. Giambusi al arco. Bueno, así es Giambusi, métale seguido. Me está escuchando y es un espectador neutral, dirá. ¿Y este tipo qué está diciendo? Pero dentro de lo que esperamos, ataca Morón. Se viene llevando la pelota, Ackerman tiró al arco. Y el balón que se va afuera. Terminó afuera, Va a haber cambio nomás, Se viene Gonzalo Morón. Juárez. ¿Cómo? Se viene Gonzalo Juárez con la Muy casaca bien. 13. Gonzalo Juárez. ¿Juárez o Suárez? Juárez. Juárez. Gonzalo Muy Juárez. Muy bien, bueno, también no se caliente. Parate podrido. Lateral, lo juegan para Suárez, que es el de Guayurquiza. Lo juegan para Cristian Fernández, coloca centro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ferreira! ¡Gol! Maximiliano Ferreira, decile más seguido a Ferreira que está inconexo, ripari y dale, centro de Cristian Fernández que vino de la izquierda, imperfecta salida de Juan Cruz Leguizamón, y Ferreira que casi que se llevó por delante la pelota para mandarla al fondo, por el medio. Desborde de Fernández para meter ese centro exacto al punto del penal. El cabezazo del número 8 para decretar el 1 a 0. Que es justicia, Guayurquiza estaba haciendo mejor las cosas. Era más ordenado y llegó al gol. Ahí está el empate para Morón. No, porque tapó Cano. Muy bien el arquero. No, no van a hacer nada. La recibe de nuevo Viegas.
Viegas para Isaac Suárez. La tiene el número 10 contra la izquierda. Viene contra la marca de Granero. Giro completo del número 10. Juega atrás para Duete. Duete la juega mal adentro. No está bien Duete. Juegan de nuevo para Ackerman. Ackerman como número 8 fuera del área. Le puede pegar al arco. Tiró. Que arriba del travesaño. Por favor, qué categoría la de este muchacho, ¿eh? Sin embargo, del otro lado la gana Zúñiga, pierde con Celis. Pero Zúñiga, con la uña que no se cortó ayer, la juega para Granero. Granero para Ackerman y este para Barbieri. Barbieri se viene por el costado derecho, coloca el centro así para Zérica y de cabeza al córner. Zúñiga que de zurda la cambia de frente para Barbieri, para Ackerman, digo. Ackerman que manda el pelotazo de zurda, tira, pega en Isaac Suárez y la gana Duete. Duete para Celis, pégale para arriba, Celis, dale. La juegan otra vez para Cristian Fernández. Avanza Cristian, viene, la puede poner otra vez, muy buena para Duete. Está habilitado por la línea, pégale, cabezón, al arco. Y hay un rebote, hay mano, Había una mano en el área, la termina sacando Juárez. El córner por parte de Dante Zúñiga. Desde la oreja izquierda de la cabecera que da a la calle Cuenca, viene el centro al medio del área. ¡Cabezazo! ¡Ahí está! ¡Y se lo pierde en la entrada! ¡Por último! ¿Quién fue? ¡Zérica! Presentado. La juega mal el número 4. La consigue de nuevo Mayola. Mayola para Ackerman. Ackerman para Juárez. Juárez que la manda largo sobre la punta izquierda para Ezequiel Zérica. La juega para Ackerman. Ackerman que manda el centro al medio del área. Se la pierde en la entrada Barbieri. La pelota cruza toda el área frente al arco. Se termina yendo por el fondo del otro lado. Zúñiga otra vez para David López, engancha frente a la marca de Ariel Viegas, coloca centro buscándolo a Ackerman, resta de cabeza el cabezón Duete, le va a quedar en la salida Zúñiga, marca muy bien Celis. Celis para Isaac Suárez, se viene por el círculo central, la levanta muy buena para Cristian Fernández, está el segundo, pégale Cristian, viene Fernández al arco, la levantó por arriba, viene, gol, 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 Fernández, Cristian Fernández entró completamente libre por el sector izquierdo dentro del área en posición de número 10. Lo enfrentó al arquero Leguizamón y en lugar de fusilarlo, le levantó la pelota por encima del cuerpo con una calidad infinita y nosotros pensamos, entra o no entra, entra o no entra. Y hasta que no chicoteó contra el fondo de la red por el palo izquierdo, no nos convencíamos de que era el segundo gol del furgón. La juega de nuevo para el cabezón. El cabezón Duete la tira por la izquierda para Isaac Suárez, que la levanta de zurda buscando la Bauché con el pecho. La juega para la entrada de Ariel Viegas. Júgala para Ferreira. Júgala para Ferreira. Está. Fernández. Gol, 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 gol. No, la pelota que se va por afuera. Dije gol antes. Eso me pasa por gritar el gol antes de que entre. Número 5. Avanza el pelilargo. Frente a la marcación de Cristian Fernández, juega para la salida de Giambusi. Giambusi la tiene allí el número 4. Avanza contra la marcación de Celis. Juega por el sector derecho para Barbieri. Barbieri bien plantado de número 8. Con el 10 en la espalda, saca un centro en la media luna buscándolo a Zérica. Marca de cabeza presentado. Le queda otra vez a Gerardo Martínez. Martínez al arco. ¡Oh! Arribita nomás del travesaño. Era un golazo si entraba. Se va a adelantar Gerardo Martínez, coloca la pelota al punto del penal, resta de cabeza, bien parado, presentado, y la viene a buscar Cristian Fernández. Fernández se la lleva con Isaac Suárez, la recibe en el círculo central, el pelado, la deja muy buena atrás para Cristian Fernández. Fernández adentro para Bauché, está habilitado, se viene Bauché, está el tercero, pégale Bauché, arriba del travesaño. Más allá de la jugada, de la última jugada en la que no pudo convertir el tercer gol, hizo un desgaste bárbaro. Juegan para Suárez. Suárez para Celis, Celis la deja otra vez para el pelado. Tiro al arco y Leguizamón. El número 3, Darío Duete por arriba de la barrera. El palo izquierdo es gol, ¿eh? A Leguizamón ya le marcó uno jugando contra Central Córdoba. Va a venir Duete con el tiro libre, tiro al arco. ¡Y la pelota que se va abajo contra la base del palo izquierdo! Iba Setián Fernández. Fernández que surca todo el círculo central atrás para Isaac Suárez. Juega para Viegas y este más atrás para el cabezón Duete. Duete que la va a recibir sobre el sector izquierdo. Lo marca Zérica. La juega Duete adentro para César Rodríguez. El capitán del furgón y mariscal del área. Juega de zurda de nuevo para Celis. Celis que la recibe en el círculo central. Tira para Marcelo González. González para presentado, presentado para Celis. Muy buena jugada. La tiene el número 5. La pone otra vez para Valenti. Valenti marcado por 3, la juega otra vez para Celis. Celis que la levanta un tanto imperfectamente para Isaac Suárez, traba y pierde con Giambusi. Giambusi atrás para el arquero, ya está Valenti. Yo no subo ni loco.
A mí no me subís ni con un ascensor. Juegan el balón para Coria. Coria que se la quiere llevar, se cae, no hay foul. Pero la termina ganando allí Marcelo González. Coloca el centro a la bolsa de Leguizamón y casi Coria le termina ganando la parada al arquero. Suárez para Viegas, 47 minutos casi. Último minuto del partido. De los más importantes de la historia de Guayurquiza. Viene Coria, coloca el centro, pasado el segundo palo para Valentín. Tiró. Y la pelota que se va penitas al lado de la base del palo derecho. Ante el imperfecto remate.